Good evening, everyone. How are you? Hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, me alegra. Buenas noches a todos. Buenas noches, Sonia. ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo su día? Hola, Kimberly. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Flor. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, gracias por aquí. Mira. Hoy todo mejor, digo yo, porque no está lloviendo como ayer en la noche. Fue un gran nightmare. Buenas noches. Primero Dios. Primero Dios, no se vaya a venir otro rato. Buenas noches, Patricia. No se vaya a venir más nochecito porque en lo que nos resta de la hora, ¿verdad? Porque qué problema con esto. So let's see where did we stop yesterday, right? That was the pronunciation of the plurals. Look, in the audio, there are some words that are not in the manual, right, that you have, but they are similar. So I'm going to play that for you once again, so you will be able to notice, because it's in where do we stop yesterday. Entonces les voy a poner el audio que estábamos viendo el día de ayer, porque es donde pues terminamos, o donde intentamos terminar, ¿verdad? Porque la lluvia no nos dejaba, así que vamos a hacer eso en este momento, ¿verdad? Déjenme verificar acá para empezarles a compartir mi pantalla. Dentro de un momentito. Y acá estamos. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí. Genial. En un momento les habilito mi cámara. Permítanme que quiero ver el chat. Dios mío, esto no lo abre. Let's see. Ah, yes, thank you. Hoy sí lo abrió. Veamos. Acá tenemos las pronunciaciones de la S, ¿verdad? O los que van a terminar en S con los plurals. It's the same as the verbs, right? Casi es lo mismo con lo que son los verbos. Y de igual manera ustedes se van a encontrar que hay tres pronunciaciones diferentes, no solamente para los plurales, ¿verdad? Y los terminados en S, sino que también nosotros tenemos lo que es la terminación de los verbos en el pasado. El pasado ustedes lo van a ver el próximo módulo, el 2. O el 3, si no me equivoco, ¿verdad? En principiantes 2 o 3, ustedes van a ver el pasado y se van a dar cuenta que también hay tres pronunciaciones diferentes para los verbos, ¿verdad? Eso se los van a enseñar. Mm-hmm. So, let's see. There is one that is, this one that is, and this one that is z, ¿verdad? Entonces, esas son las pronunciaciones. Todos los que terminan en estas letras que ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Se le llaman voice a estas letras. A estas letras, todas las que terminan acá, usted la va a pronunciar la S. Cuando vea un nombre terminado en estas letras, va a pronunciar la S como una Z, ¿verdad? Al final, entonces el sonido le va a ser como Z, Z, al final. En cambio, estas que están acá, o este grupo, ¿verdad? En estas nosotros vamos a hacer el s, 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 sleeps, por ejemplo, book, hacks, cliff. En cliff, si se acuerdan, no tiene ningún cambio, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente es una excepción a la regla y nosotros lo tenemos tal cual y se le pronuncia la S al final. En graph, graph. Graph, ¿verdad? Y myth, myth. Entonces, esta es una S tal cual, S, S. Luego tenemos la Z, la I, plus la Z, ¿verdad? Más la Z, entonces tenemos is, 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 races, races, buses, buses, boxes, boxes, prices, prices, ¿verdad? Entonces, todos estos van con la Z. Ahora bien, para que ustedes puedan escuchar algo diferente a lo que es lo mío, si ustedes se van al número 4, esto está en la sesión
3 o 2, si no me equivoco, en la parte de la este creo que es la 2, la unidad 2, en la parte número 4, ustedes van a tener esto, van a tener este. El audio que les voy a poner no tiene estas mismas, pero tiene unas parecidas. Así que escuchen las que se parecen porque tiene 2 o 3 parecidas a esta y las otras pues las vamos a ver luego. Vamos a ver. Ah, pero antes de eso. Y me confirman, por favor, si pueden escuchar el audio de mi pantalla. Page 9, exercise. ¿Sí lo pueden escuchar? Yes. Sí. Gracias, gracias. Muchas gracias por confirmar. Muy bien, van a escucharlo y van a escuchar esas pronunciaciones, ¿verdad? La Z, la S y la I, es la IZ. Ok. Let's get started. Page 9, Exercise 4, Pronunciation. Plural S endings. Part A. Listen and practice. Notice the pronunciation of the plural S endings. S equals Z. Earring. Earrings. Phone. Phones. Book bag. Book bags. S equals S. Desk. Desks. Laptop. Laptops. Waste basket. Waste baskets. S or ES equals is. Pencil case. Pencil cases. Class. Classes. Box. Boxes. So it ended up, right? Ahí termina el audio. So you were able to hear the different pronunciations, especially in the ones that we have here, right? I know that there were not all of them, that the audio have some of them different, but you were able to notice about those ones? ¿Sí pudieron escuchar las diferentes pronunciaciones en ellas? Sí, teacher. Sí, ok. ¿Y si tuvieran que pronunciar este, con cuál lo harían? Ese sería address. Ok, sería con z, s o is. Address. ¿Con cuál lo pronunciarían? ¿Con este? ¿Con ese? El vea, pongámosle el número, ¿verdad? ¿El 1, el 2 o el 3? El 3. El 2. Ok. ¿Alguien dice el 3? ¿Alguien dice el 2? El 2. ¿Cuál es? Yo muy bien. Con el 2 también. ¿Alguien más me dice con el 2? ¿Alguien dice el 2? ¿Quién más? Uh-huh. ¿Quién dice el 3? ¿Alguien me dijo el 3? Miren acá, está el 3. Si ustedes lo miran acá, en esta parte, ¿verdad? Las easy, las que terminan en S o doble S, ¿verdad? En este caso, permítanme. Las que terminan en S, o en este caso, como lo es esa palabra que lo tiene en doble S, se van a pronunciar con is, right? Is, is, ¿verdad? S es con is. Veamos la siguiente. Tenemos el briefcase. El briefcase, ¿a dónde lo pusieran ustedes si fuera un plural? ¿En el número 1, en el 2, en el 3? En el número 2. En el número 2, dice alguien. Ok, ¿quién más? En el número 2, ¿alguien más? Nosotros lo tenemos con sonido de vocal, ¿verdad? Y fíjense que acá dice que suenan o se usan también las vocales, ¿verdad? Dependiendo de su vibración, dice en la cuestión de lo que es la vocal.
las vocales algunas vibran, otras no. Y me va a decir, teacher, ¿cómo es eso que vibran? Fíjese que las vocales tienen sonidos regulares y sonidos irregulares. Era lo que les comentaba en una clase anterior. Cuando una vocal vibra, sus cuerdas vocales, si usted se toca acá en su garganta, va a sentir la pequeña vibración. Cuando las vocales no vibran, no se siente la vibración acá, ¿verdad? No, para nada. Es algo completamente lento. Entonces, nosotros tenemos una terminación en el briefcase. Tenemos una S y una E. Ahora bien, ¿tenemos alguna terminación de esas acá? ¿La tenemos acá? No. ¿O no? No, ¿verdad? Entonces acá nos dice que con esta, con la S, nosotros vamos a tener la mayoría de las vocales. Entonces, briefcase es con el segundo, que es la S. Ahora hagamos ya el último, que sería clock. Este clock, si tuviéramos lo que son el plural, que sería relojes, ¿cómo sería? Segundo. Segundo, me dice alguien, ¿quién más? Con el segundo, teacher. Con el segundo, dice alguien más. Bueno, ya tengo dos. ¿Quién más? Segundo. Segundo, muy bien. Segundo. Segundo, ¿verdad? Tenemos una K en terminación, gracias. Es una K en terminación, ¿verdad? No tenemos ninguna CK acá. Entonces, en acá sería el segundo. Se pueden ir guiando, ¿verdad? Si les da un poquito de problema lo que son el sonido, ¿verdad? Porque me va a decir, teacher, pero yo no sé cómo pronunciarlos todos tal cual debe de ser. Esto le puede servir de guía, ¿verdad? Para lo que son las Z o las S, ¿verdad? En este caso. Preguntas hasta acá. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No. All right. So, entonces avancemos para la otra parte donde nos quedamos, ¿verdad? Que ayer sí fue un día bastante complicado. Muy bien, lo que les decía de los posesivos y de los pronouns, ¿verdad? Tal vez en esta estructura no vamos a denotar bien tal cual el uso como en el ejemplo que teníamos acá, ¿verdad? Teníamos un pequeño ejemplo que era así, pues, te gustan mis zapatos, ¿verdad? Por lo general, los possessive pronouns, they substitute a noun. Los possessive pronouns sustituyen un noun. Y era por esa razón que les ponía acá el pequeño cuadrito comparativo. De este, todos estos acá, ¿verdad? El que ustedes tienen que recordar por el momento son estos dos últimos, que es el possessive pronoun are followed by noun, and the possessive adjectives are followed by nouns. Entonces, en este caso, aquí, ¿verdad? Ambos van seguidos de lo mismo, pero uno no y el otro sí. El possessive pronoun no lleva ningún noun al final, porque usted prácticamente está sustituyendo ese noun con lo que es el possessive. Pero el possessive adjective sí lo lleva. ¿Y a dónde lo identificamos? Nosotros lo identificamos acá. Si ustedes se fijan, si vamos a hablar, vamos a pretender que vamos a estar hablando nuevamente de las computadoras, ¿verdad? Aquí le vamos a poner PC. Personal computer. Si vamos a estar hablando de la computadora, entonces en este, ¿verdad? There or yours. Vamos a sustituir acá el there. Is there. ¿Verdad? Is theirs. Si nosotros lo sustituimos acá, de nueva cuenta, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues nosotros, de nueva cuenta, estamos hablando de las computadoras. Pero para no repetir computadoras nuevamente, nosotros decimos theirs, right? Que son de ellos. Si ustedes se fijan acá, nosotros no tenemos ningún noun más. Aquí sí tenemos un noun, que es de las computadoras y los cell phones, ¿verdad? Prácticamente es eso, en esta estructura en específico, lo que ustedes deben de recordar, que en los possessive adjectives usted lleva un noun seguido inmediatamente del possessive adjective, y en el possessive pronouns usted ya no tiene nada más que el possessive pronoun solito. ¿Cómo le va a servir? Ya en práctica le serviría de esta manera, ¿verdad? I like your shoes. Y aquí tenemos la primera estructura, possessive adjective.
Do you like mine? ¿Te gustan los míos? ¿Verdad? Aquí ya tenemos la segunda estructura, que es el possessive pronouns, y estamos sustituyendo zapatos nuevamente. Entonces, esta era parte de la retroalimentación que íbamos a hacer. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿No hay preguntas? ¿Sí hay preguntas? ¿No? Sí, sí, hay una pregunta. Dígame. Sí, no me queda muy claro la diferencia entre los adjetivos posesivos y los, bueno, en el otro cuadrito, en el cuadrito que tenía anteriormente, los, creo que los demostrativos son, ¿verdad? Es los posesivos. Uno es possessive pronoun, es el pronombre posesivo, y el otro es el possessive adjective, que es el posesivo adjetivo. Ajá, pero la función de cada uno. Aquí va a depender de la estructura que ustedes estén estudiando, ¿verdad? Porque en el caso de los possessive pronouns, reemplazan nouns y noun phrases, ¿verdad? Estos reemplazan, y en los possessive adjectives modifican los nombres y reemplazan los nombres. Son, depende de la estructura que ustedes tengan, ¿verdad? Ahí, qué es lo que ustedes quieren expresar. Lo mismo sucede en esta estructura en la que estamos viendo. Lo que sucede es que no es muy tangible como en otras que ustedes van a estar estudiando. Entonces, en los possessive adjectives, ¿verdad? Voy a copiar esto por acá. Vamos a ver. Este es el possessive pronoun. Regálenme un segundo, que aquí no les había puesto possessive pronoun. En el possessive pronoun, ¿verdad? Si ustedes se fijan, después del possessive pronoun, porque es este el que tenemos acá, como posesivo o pronombre posesivo, ya no tenemos nada más. Nosotros ya, pues ya terminamos con la oración, y él nada más se encarga de hacer la sustitución de que estamos hablando de estas mismas cosas, pero que le pertenecen a estas personas, ¿verdad? En cambio, en este, nosotros sí necesitamos saber qué es de quién. Entonces, acá con el posesivo, con el adjetivo, o con el possessive adjective, nosotros sí necesitamos saber de nueva cuenta el objeto, ¿verdad? Y es por esa razón que nosotros tenemos el objeto mencionado de nuevo al final. Acá lo que sucede es que no tenemos algo en contexto, ¿verdad? En el caso de eso, si usted estaría hablando con alguien y quiere volverle a repetir que en efecto son los teléfonos de ella o el teléfono es de ella, usted utiliza esta estructura. Pero si usted no quiere referirse más al teléfono, usted nada más utiliza el hers, que ya se sabe que usted está hablando del teléfono. Como por ejemplo en esta oración. En esta oración sí se puede ver exactamente qué de los dos es. Esta primera oración es una oración que contiene un adjetivo posesivo, ¿verdad? Y en esta segunda nosotros tenemos una oración que contiene un possessive pronoun o un pronombre posesivo. Y si ustedes se fijan, lo único que hace aquí este pronombre posesivo es sustituir zapatos. Porque esta persona o esta persona está hablando de los zapatos. Es como que yo le diga, Luis, me gustan sus zapatos. Y luego le pregunte, ¿te gustan los míos? ¿Verdad? ¿Le gustan los míos? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Luis ya sabe que estamos refiriéndonos de los zapatos, correctamente. Es esa la razón. Entonces, acá no va a ser tan tangible como en esta oración, ¿verdad? Que nosotros tenemos. En esta oración que nosotros tenemos. Acá es para que ustedes conozcan y sepan cómo son la función. Por eso yo les decía que esta de acá todavía no la van a ver. La van a ver un poco más adelante. Que lo que tenían que recordar con la estructura de los demostrativos que estamos viendo son estos dos últimos, que son los posesivos, los possessive pronouns, no van seguidos de ningún noun, y los possessive adjectives sí van seguidos de un noun.
Acá si ustedes se fijan, dice que ellos actúan como modificadores y estos pueden actuar como sujetos o objetos. Pero para ir viendo ya eso, ¿verdad? Es de que ustedes vayan desglosando la oración y se van a ir dando cuenta cuando ya vayan avanzando en los diferentes módulos, ¿verdad? En este caso, cuando ya vayan avanzando. No va a ser tan tangible ahorita cada una de las diferencias. En este es un cuadrito comparativo donde pueden ver un par de diferencias, ¿verdad? Entonces, pero no va a ser muy tangible que digamos. Aparte del otro ejemplo que le di, ¿verdad? De los zapatos. Sí. Así sería. Gracias. Bueno. No sé si hay más preguntas o continuamos, si ustedes gustan. ¿Más preguntas, dudas? ¿No? All right. All right. So, acá, pues, este es otro cuadrito, ¿verdad? Donde ustedes pueden ver las diferencias. Aquí si se fijan, possessive adjective plus a noun, possessive pronoun plus no noun, ¿verdad? Entonces dice, this is my book, ¿verdad? Aquí tenemos, para darle vuelta a las oraciones, este es mi libro, this book is mine, este libro es mío, ¿verdad? Is this your umbrella? Y aquí le pregunta, is this yours? Ya sabemos que estamos hablando de la umbrella, ¿verdad? Estamos hablando de la sombría. He lent me his jacket. This isn't my jacket, it's his, ¿verdad? Esta no es mi chaqueta, es de él, ¿verdad? Él me prestó la chaqueta. I borrowed her car. The car is hers. El carro es de ella, ¿verdad? Ahí estoy denotando que esta situación no es mío. Do you like my doll? En este caso. Y luego tenemos, these are its clothes. Estas son sus, o estas son de ellos, esas camisas, ¿verdad? En el possessive pronoun, por lo general, it no se utiliza. Es bien raro que se utilice, pero casi no lo hacen. Entonces, por regla general, no se puede tomar por regla general, solamente que si lo ven sería como una pequeña excepción a lo que se estudia, ¿verdad? Porque casi no es utilizado. A lot of our friends came to the party, muchos de nuestros compañeros, ¿verdad? Vinieron a nuestra fiesta. The car is ours, el carro es nuestro, ¿verdad? O the party is ours, podríamos decir. Their house is lovely, that house is there. La casa de ellos es muy bonita, esta es la casa de ellos, ¿verdad? Entonces ahí si ustedes notan, para que puedan ir viendo un poco la diferencia en lo que es la estructura. En este caso, aquí prácticamente en el possessive pronoun es solamente no decir de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque ya se sabe, ¿verdad? Ya está implícito de lo que usted está hablando. En cambio, en el otro, usted quiere resaltar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? No sé si hay alguna duda o pregunta con respecto a esto. No, teacher. Todo claro. All right. Todo claro. Muy bien. Fíjense que alguien me estaba preguntando hoy acerca de un ejercicio de la plataforma. Y ahorita lo vamos a ver, pero me interesa también que terminemos esto de acá. Fíjense que vamos a estudiar esto que se llama apóstrofe o genitive. En inglés se llama the genitive, pero creo que lo vamos a ver el día de mañana porque alguien me estaba preguntando algo acerca de la plataforma virtual hoy en la tarde y he visto que algunos han estado teniendo pequeños inconvenientes. Así que permítanme, les quiero compartir mi plataforma virtual. Modesto, lo tengo por acá. Dígame. Yo también ayer tuve problemas con la plataforma. Ingresaba las respuestas y estaban correctas, pero no estaban erradas. Y no es la primera vez que me pasó. No sé si se acuerda que una vez me ayudó. Porque sí. Como que no agarraba el apóstrofe o algo así. Uh-huh. Entonces dejé de continuar para ver si podríamos hacer ahora eso. Los ejemplos. Y era bien simple el ejercicio, solo eran respuestas cortas. ¿Y qué ejercicio es? Después de él. Creo que es más adelante de este. Okay. Pero me da una explicación. Solo decía, uh-huh. Responde corto.
las respuestas cortas. Yo daba espacio con respuestas cortas y lo hacía. Y no, no me, como que no me agarraba las respuestas. Ya, comprendo. Okay. Lo mismo me ha sucedido a mí, teacher. ¿A quién, perdón? Yo tuve problemas con ese. César. César, teacher. Sí, hola César. Yo estuve ayer con usted un ratito en la noche también, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Estuvimos haciendo algunos ayer en la noche. Diga, ¿quién me habló? Tuve que fíjese que... Dale. Ok, gracias. Tuve problemas similares al compañero, lo que mencionó, que hice unos ejercicios, estaban correctos, lo comprobaba igual y cuando le daba enviar, todas marcaban que estaban malas. Sí. Entonces, automáticamente sí lo dejé porque no he consultado, ¿verdad? Entonces, más o menos, similar a lo que se está viendo en la pantalla. Y sabe que es otra cosa que pasa, que he visto los errores de la plataforma, es que a veces uno escribe algo y cuando da espacio, como que da dos espacios entre cada palabra y eso hace que no reconozca la respuesta, porque ya me he fijado, no sé si en mi computadora o en mi teléfono, pero eso pasa. Digamos, yo, como el ejemplo que tiene acá, I'm not wearing. Cuando usted pone am y hace el espacio, como que en la palabra not da dos espacios entre cada palabra. Entonces, eso hace como error y no reconocen que la respuesta es correcta. Sí, miren, yo les comprendo. La verdad es de que ahí en la plataforma virtual, ¿verdad? Yo lo mucho que puedo hacer es reportarlo y que ellos puedan ver los inconvenientes, porque sobre la plataforma virtual, sí. Diga, ¿qué me habló? Es que bueno, para los compañeros, yo ya casi terminé todo eso, ¿verdad? Y entonces, tuve algunos problemas con eso, pero también es como que de ponerle coco, ¿va? Porque por ejemplo, a veces con un punto o hay que hacer como contracciones, ¿va? Y entonces, yo sé que tal vez es error de la plataforma, ¿va? Pero igual, o sea, yo lo que hice para no complicarme era eso, ¿va? De por lo menos, bueno, si esto no me lo agarra así, lo voy a intentar con contracción, ¿va? Y si esto no lo agarra así, entonces es un punto al final, o algo. Y así lo he ido haciendo y me lo he ido aceptando, ¿va? Las primeras veces sí es como, es problema, ¿va? Pero igual creo que es la plataforma, ¿va? A veces no somos nosotros, sino que eso. Pero también los puntos y esas cosas, los apóstrofes, también tendríamos que ir chequeando los espacios. Y así creo, así lo fui sacando yo, ¿verdad? Tal vez les puede servir a los compañeros eso. Muchas gracias, Luis. Sí, diga. Pregunto por mí. Sí, Modesto, pero ya voy, permítame. Ya voy, Modesto. Bye. Sí, dígame. Bueno. Fíjese que yo tengo un problema con la plataforma, porque ahora estaba trabajando y de la nada me sacó, como que me cerró sesión. Entonces, cuando yo intenté nuevamente entrar, ahora me dice que estoy bloqueada por muchos intentos fallidos me puso. Entonces, pero ella sola me sacó y una vez ingresé y no he podido ya trabajar y ahorita acabo de ingresar y lo mismo me dice. Bueno, entonces eso sí se lo voy a reportar porque de bloqueos, sí, yo no sabría qué decirle qué podemos hacer, ¿verdad? Ahí tendría que hablar con alguien de soporte técnico y se lo voy a reportar mañana para que ellos le puedan ver, porque sí, para que le desbloqueen, probablemente el correo se bloqueó con todo y la contraseña, y como la contraseña es genérica, no sé si a alguien más le da el mismo error, le voy a agradecer mucho que me avisen para yo podérselos reportar, entonces ellos van a poder hacer ahí, ¿verdad? La magia que puedan hacer para resetearlo. Sí. Bueno, sí. Muchas gracias. Ya sabe. Teacher, fíjese que a mí... Teacher. Sí, dígame. Fíjese que a mí ayer quise entrar y no me dejó entrar a la plataforma tipo 5. Entonces intenté, me decía cambio de clave y lo hice como 3 veces y nada. Ah, yo dije, ya me bloquearon. Entonces ya no entré a la clase. Entonces, porque no he avanzado mucho por el problema que he tenido, que no he podido con lo de mi papá. Vaya. Entonces, pero ahora alguien de ahí,
inglés corporativo me habló y me solucionó eso. Le solucionó el inconveniente. Ok, gracias, sí, por eso. Y ahora bien cabal pude entrar ya. Eso es bueno, me alegra mucho que haya tenido el acceso. Dígame. Vaya, en el caso de la número uno, si se pone contractada, si la acepta. Sí, en este caso. Perdón, sí. Yo por ejemplo lo hice con contracción y lo hice así normal, pero en ninguna de las dos formas. Contractada sí la acepta. Bueno, a mí no me lo aceptaba, por eso le decía. A mí no sí me la aceptó. No, no, este compañero. Sí, este ejemplo sí, uh-huh. Pero lo tuvo uno más adelante que era de respuesta simple, ¿no? Es unos ejemplos, un ejercicio más adelante que este, fue lo que me pasó a mí. Muy bien, esto es lo que pasa. Fíjense que con la plataforma es una cuestión bastante sensible, porque no crean que a mí tampoco me agarra las respuestas al principio o a la primera vez que yo lo intento, ¿verdad? Tampoco lo hace. A veces es algo que es sin querer, que es algo que nosotros, ¿verdad? Tal vez ni siquiera lo hemos hecho y marca doble espacio. Es cierto, sí lo puede marcar como que esté malo. Otra situación es de que a veces solo le dice que dé la respuesta corta o que la dé contractada y pues hay que ponerle un punto al final y en las otras no lo lleva. Honestamente, yo ya he reportado eso, ¿verdad? Y es algo que sinceramente yo no les puedo cambiar, ¿verdad? Así les soy honesta, porque yo ya lo he reportado y pues sería algo que no sé si es la configuración, si es algo que pasa con la página, otra situación, también lo saca uno, yo lo sé, y me ha tocado a veces cuando yo sé que la respuesta está buena, incluso refrescar la misma página cuando yo les estoy ayudando porque no me deja hacerlo. Entonces ahí sí, ¿verdad? Yo sé que es molesto porque también a mí me molesta en el momento que yo les quiero dar la respuesta y también, ¿verdad? Pues no se las puedo dar en un timely manner, pero es algo que sinceramente yo lo he reportado y sí, pues aún no hay una respuesta, no se ha podido hacer el cambio, no sé por qué razón, pero es de tener un poquito de paciencia y pues estar intentando, ¿verdad? Las veces que sea necesario. Y como les digo, igual, si usted tiene problemas, escríbame a mí que yo con mucho gusto, ¿verdad? Veo que le soluciono o vemos qué podemos hacer y pues juntos encontramos la respuesta. Pero sí, allí es de tener un poquito de paciencia con la plataforma. Sí es necesario volver a reiniciarla porque me ha tocado reiniciarla incluso desde mi móvil, desde acá, desde la PC, desde muchas maneras, ¿verdad? Incluso si yo hago los ejercicios desde mi PC, no lo puedo hacer porque no me acepta el apóstrofe, ¿verdad? Como les decía, el apóstrofo va recto y acá mi PC me lo saca, aunque sea que lo haga con una combinación de teclas, me lo saca inclinado porque no sé, ¿verdad? Pero como les digo, y es algo que no me lo acepta a mí tampoco, entonces yo keep on reporting, yo siempre lo reporto y le digo, pero verdad, es de tener un poquito de paciencia, volverlo a hacer si es necesario y escribirme a mí con mucho gusto que pues le encontramos una solución, ¿verdad? Eso sería, y si yo no les podría dar más, otra explicación más, ¿verdad? Con respecto a eso, diga, Verónica. Con respecto al apóstrofe, a mí también me las dejaba mal, ¿verdad? Me las ponía incorrectas, pero ya encontré aquí la tecla que sigue después del cero, no es una combinación, solo lo pone y eso sí se lo acepta la plataforma. Ok. Sí, es que hay en muchas razones, ¿verdad? Que lo hace y en otras que no. Entonces depende de la computadora, creo que depende a veces si uno reinicia la página o no. Como les digo, la mayoría de veces yo lo prefiero hacer desde mi móvil porque el móvil sí me tira de una vez el apóstrofo recto. En el caso de mi PC, no sé por qué no me lo tira recto. Tendría que descubrir cómo se terminó de configurar cuando pues, se le hizo el setup al principio y ver cuál sería la combinación de teclas, porque no todas son iguales. Si ustedes se fijan, yo no utilizo el paquete de Office, sino que utilizo otro paquete que es gratuito. Entonces también eso varía un poco. Así que pues eso sería, ¿verdad? Con respecto a la plataforma virtual, ¿verdad? Veamos acá con los ejercicios.
el caso de estos ejercicios, pues alguien me decía que le había costado, Modesto, usted me comentaba algo hoy en la tarde. Bueno, tarde, noche, casi era un poquito ya nochecito. Me comenta sí, nuevamente, por favor. Se me había dificultado con, porque yo solamente le ponía el estado, o sea, en el caso le aparece la I y solamente ponía I am. Entonces no le ponía el wearing. Entonces tenía este problema. Y lo otro es con esto de los apóstrofes. No me lo aceptaba. En el caso hay una negación, creo, más abajo. Entonces pasé intentando con eso de los apóstrofes. Y pues yo decía que la tenía buena. Y pues la plataforma me la tiraba mala. Entonces sí. Cuando usted me lo explicó y me dio solución, pues comencé a ver lo del apóstrofe y vi que yo lo escribía para el otro lado, no estaba recto. Entonces comencé a buscar en mi teclado eso uh-huh. del apóstrofe y lo encontré justo allá a la parte del cero, donde está el signo uh-huh. de interrogación. Sí. Y pues ya logré resolverlo. Uh-huh. Sí. Pues vaya. Solamente eso. Fue solamente eso. Muy bien, gracias. Vale, fíjense que bueno. En esto de los apóstrofes, si le pide contracción, usted lo hace en contracción y no encuentra el apóstrofe de la respuesta completa. Hay ocasiones en que la plataforma, como lo ves acá, si ustedes se fijan, tengo acá las respuestas, que acepta las respuestas completas, y hay en otras que definitivamente no lo hace, ¿verdad? Pero en el caso de que si usted ve que no le dice contracción, sino que solamente que dé la respuesta y a usted se le dificulta el apóstrofe, lo que puede hacer también es copiarlo, pegarlo de Google, ¿verdad? Hacia acá, y usted pues ya lo pegue y hace su contracción, ¿verdad? El are not o el are not wearing. Ahí, pende. En este tema, ¿verdad? Este tema es el presente continuo. El presente continuo, it's for things that are happening at the moment that we are speaking. Es para cosas que pasan en el momento que nosotros estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? What are you doing? You are studying. Ustedes están estudiando, right? You are listening to the teacher. Ustedes están escuchando al maestro, right? What is the teacher doing, for example? ¿Qué está haciendo el maestro? The teacher is listening to the students. El teacher está escuchando, el maestro está escuchando a los estudiantes, right? In my case, right, I'm talking. Or I am talking. Yo estoy hablando, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? And you are listening. Ustedes están escuchando. Entonces es para cosas que pasan al momento de que nosotros estamos hablando. How do we know or how do we identify them? ¿Cómo nosotros lo identificamos? Fíjense que este es bien fácil de hacerlo porque lleva una combinación de lo que nosotros ya hemos estudiado, que es el sujeto más el verbo be, y el único cambio que tenemos es en el verbo, ¿verdad? Que le agregamos la ing. ¿Que hay reglas? Yes, there are rules, right? Pero es para que ustedes ahorita lo sepan, ¿verdad? Nosotros tenemos el verbo, lo que es el sujeto, perdón, el verbo be, ya sea am, is, or are, dependiendo del que usted esté ocupando, más el verbo en ing. Y el verbo en ing tiene la terminación o el sufijo, ¿verdad? Ando o endo. Por ejemplo, cuando alguien está en su hora de almuerzo, ¿verdad? Y nosotros lo vemos y le preguntan, mira, ¿y qué está haciendo Juancito? Ah, Juancito está comiendo, ¿verdad? Entonces, ese comiendo, nosotros lo podemos decir en inglés, Juan is eating. Y estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Juan está comiendo. Entonces, ese ando, endo de la terminación, cuando nosotros decimos qué es lo que está haciendo alguien, es lo mismo que en la terminación del ing, ¿verdad? Eso sería parte de lo que es el presente simple, pero en continuo, ¿verdad? Vamos a ver los otros ejercicios. ¿Cuáles serán los ejercicios, Saúl? Perdóneme que no los recuerdo. Son los últimos, ¿verdad? Era uno más adelante donde decía responde con respuestas cortas. Ese creo que es. Es verdad. Sí, verdad. Muy bien. Ajá. Vamos a ver. Es exacto. Si ustedes se fijan. Como decía, era como bien fácil, pero no me las agarraba. Y sí, se ve que es bien sencillo, ¿verdad? Pero no las agarra al principio a veces. Fíjense que acá a veces la plataforma es un poquito
caprichoso en la cuestión de la estructura. Por lo general, ¿verdad? No llevan el punto al final. Si ustedes se fijan, estas no lo requieren y esta sí. Porque si yo se lo quito, aunque yo sé que está buena, ¿verdad? Si yo le quito el puntito, aunque sí sabemos que está buena, no me lo acepta. Pero por alguna razón está configurada que para la primera sí requiere el puntito. Otra situación es de tenerlo accurated, right? Accurated en cuestión de mechanics, en cuestión de la puntuación. ¿Por qué? Ya les explico. Veamos. Les voy a compartir nuevamente el documento de Word. Vamos a ver. Sí, miran el documento de Word. ¿Sí miran el documento de Word? Ok. Gracias. Vamos a tener esta. Is Juan wearing jeans? Lleva Juan puesto jeans, ¿verdad? O pantalones de mezclilla. Entonces, si nosotros queremos decir sí o no, de esta manera sería yes. Y is, o habría otra forma, ¿verdad? Que en este caso diría yes. Yes. Is, ¿verdad? Él sí los lleva puestos. Y al final ambas deberían de llevar el punto. Ahora bien, lo que les decía un poquito acerca de lo que es mechanics. Fíjense que para las respuestas, idealmente, ¿verdad? Idealmente en una escritura bien hecha, usted siempre, como en el español, nosotros tenemos que tener la primera letra en mayúsculas. Luego las segundas, pues ya van en minúsculas. Y después del yes o la cópula de yes, nosotros debemos de poner coma, lo que nos sigue de nuestra respuesta, he is, y al final el punto. ¿Por qué razón? Porque si esto no lleva punto, no me está diciendo que esto ha terminado, ¿verdad? Eso es simple. Por lo general, cuando, ¿verdad? Cuando usted escribe y usted termina una oración, usted le pone punto, punto, punto. Y si no ha terminado, nosotros, pues dependiendo ahí, le ponemos ya sea coma, o va un punto y seguido, o va punto y coma, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted esté escribiendo y el signo de puntuación que usted así requiera. Pero en inglés, para denotar que ha terminado, nosotros necesitamos tener el punto. Entonces, para tenerlo en mechanics, or the accurate in mechanics, debe de ser de esta forma. Para tenerlo realmente, para decir que está bien, bien, bien escrito, debe de ser de esta manera. La primera letra siempre en mayúscula, las seguidas pues las llevamos en minúscula, después de la cópula, ya sea yes o no, nosotros debemos de tener la coma, el sujeto, el verbo y pues su punto respectivo. Vamos nuevamente con el no. No, he is not, ¿verdad? Sí lo vamos a hacer en una forma larga. Si usted lo quiere hacer en una forma corta, no, he isn't, ¿verdad? He isn't. Y ahí tiene usted la forma corta. Recuerden que lo que le digo siempre, el apóstrofe recto, pero aquí pues, mi computadora está un poquito caprichosa también y no quiere sacarme el apóstrofe recto, así que pues tenemos acá no, he isn't. De nueva cuenta, para que esté correcto, si queremos llevarlo a lo escrito correctamente o con los signos de puntuación correctos, usted dice no, coma, he is not y el punto al final, or no, he isn't. Pues, y el punto al final, dependiendo cómo usted lo quiera expresar. Pero esa es otra de las situaciones. La plataforma lo conoce o la reconoce la mayoría de la manera en la que deben de ir escrita a mechanics, ¿verdad? Que es lo que la puntuación debe de ir correcta para que se las pueda aceptar, ¿verdad? Yo sé que en la respuesta nosotros sabemos yes, he is. Cuando estamos hablando, pues damos la respuesta y no hacemos mucha pausa, ¿verdad? En el signo.
Y en realidad, pues, la coma no es realmente una pausa, tiene otros usos más. Pero, pues, en la escuela nos enseñan que es una pausa poca, poco menos que la que es el punto, ¿verdad? Pero en este caso, acá, para tenerlo realmente bien escrito en una oración, en cualquier tiempo, siempre debe de seguir lo mismo. Después de ya sea yes or no, va una coma y lo siguiente, ¿verdad? Si es una pregunta W o si es una pregunta, en este caso, yes, no question, ¿verdad? Eso sería con respecto a acá. Y si nos vamos de nueva cuenta a la plataforma virtual, si ustedes se fijan, por alguna razón en esta configuración, en la primera, nos requiere el punto, ¿verdad? Si yo llegase a quitarle el no, la coma, veamos si nos lo aceptaría, ¿verdad? Si le llegamos a quitar el no, la coma. Si ustedes se fijan, si yo le quito la coma al no, aunque yo sé que está correcto, no me lo va a aceptar. Porque mecánicamente hablando, o en ese caso para que sea correcto en la forma escrita, nosotros necesitamos tener la coma en ello, ¿verdad? Esa es otra de las cosas que nosotros nos tenemos que fijar. It's true, the virtual platform, they got the glitches, pero también en algunas partes nos exige que tengamos tal cual deben de ser las oraciones, ¿verdad? Escritas de manera correcta. Sí que aquí están las respuestas, y si usted ha estado teniendo algún inconveniente, salga, se vuelva a entrar, refresque, ¿verdad? Yo sé que es molesto, porque lo es. Yo no le voy a decir no, ¿verdad? No lo es, porque sí lo es. Pero let's be patient, seamos pacientes, ¿verdad? Nothing is perfect, guys. Nada pues es perfecto, ¿verdad, chicos? So, technology, things are created by humans. And unfortunately, we as a human beings, we are not perfect, ¿verdad? La tecnología y la mayoría de cosas, pues, son creadas por humanos, y nosotros como seres humanos, ¿verdad? No, tampoco somos perfectos. So, a machine cannot be perfect either, ¿verdad? No podemos pensar que una máquina va a ser perfecta también, ¿verdad? But in the imperfection is where you can get perfection. Pero en la imperfección usted puede tener la perfección si usted aprende, ¿verdad? La verdad es que, pues, a veces con estas situaciones, ¿verdad? Yo le soy honesta, en mi trabajo veo otras situaciones. And it's better to think it in the positive way than instead of the negative. Es mejor tomarlo en la cuestión positiva que en la negativa, porque si nosotros nos molestamos, ¿verdad? Al final nuestro humor va a cambiar, ya no vamos a tener ganas de aprender. Entonces, you gotta be positive, right? Como les digo, yo sé que es molesto, pero sean positivos y recuerden que también es parte de su aprendizaje, ¿verdad? Si no funciona bien, pues no hay problema, yo continúo aprendiendo, ¿verdad? Eso es lo más importante. In my thinking, ¿verdad? Eso es el consejo que yo les puedo dar, porque ese es mi pensamiento. Pero yo sé que es molesto, y de igual manera yo siempre les reporto, ¿verdad?, los inconvenientes. No sé si hay preguntas acerca de esto, chicos, o de algún otro ejercicio. No, ¿preguntas? Claro. ¿No? Para mí todo claro. Muchas gracias, teacher. Ya saben, para servirles. Gracias. Sí, en el mechanics, ¿verdad? Ya saben. Sí, hay que echarle ganas, porque saben que esto no está fácil, pues, para nadie, ¿verdad? Todos tenemos ahí problemillas, y algunos que sí se pueden solucionar, otros que no, otros que llevan tiempo, pero igual siempre se intenta, ¿verdad? Siempre se hace lo posible. So, let's continue then. Entonces, continuemos, ¿verdad? Como ya tocamos parte del presente continuo, les voy a enseñar acá acerca del presente continuo. La estructura básica, ¿verdad? ¿Qué sería en este caso la estructura básica? La estructura básica es una estructura bien, bien sencilla. Y se le voy a pasar acá el documento de Word. En este caso es el sub. Plus the verb be, plus the verb in ing form, plus a complement. Más un complemento, ¿verdad? Plus el puntito al final, para que ustedes puedan ver lo que es aquí un pequeño de la estructura básica. ¿Cómo va a ser esto? Su sujeto, ¿verdad? Puede ser I, puede ser you,
puede ser we, puede ser they, puede ser he, puede ser she, puede ser it, ¿verdad? Ahí el que usted quiera utilizar. Let's see the verb be. The verb be can be an. For these three, I'm not going to write it down because you already know that these are. No se los voy a escribir todos. Pues ustedes saben que para estos últimos tres, o estos tres, son are, y para estos últimos tres es is, ¿verdad? And then we got the verb in the ing form. We are going to use the verb, the one that we are studying, that is wearing, just for purposes. El verbo es este, ¿verdad? En su forma base, wear, que es llevar puesto, ¿verdad? Llevar puesto. Entonces, acá, para hacerlo con ing form, usted lo que hace es agregarle ing, wearing. Y aquí vamos a decir qué es lo que están llevando estas personas. Vamos a decir que llevan botas, ¿verdad? Ya sea ellos, ellas, vosotros, vosotros, ¿verdad? Aquí lo importante ya no va a ser si el complemento está en plural o está en singular, ¿verdad? Aquí lo importante es qué es lo que usted, de lo que usted está hablando. Si van en plural, usted debe de utilizar ya sea cualquiera de estos dos. Si va en singular y va a hablar de él o de ella, va a utilizar cualquiera de estos. Y el is, ¿verdad? El verbo be. El verbo en ing siempre lo va a tener que usted tenga presente continuo. Ahora bien, si el noun, como son botas, ¿verdad? Recordemos que las botas vienen una sola o vienen dos en la caja. Vienen dos, ¿verdad? Vienen dos. Entonces, todas las cosas que vienen en pares, usted siempre las va a tener en plural, ¿verdad? Allí sí que she's wearing boots, a pesar de que estemos diciendo que es ella y ya sabemos que ella es una sola persona, pero como las botas son en pares, pues nosotros siempre vamos a ponerle la S a las botas. Lo mismo pasaría con unos tenis, lo mismo pasaría con unos calcetines, con un par de pantalones, ¿verdad? Etcétera. Entonces todas las cosas que vengan en pareja, como los chores y todo eso, pues ahí vamos a ponerlo nosotros en plural, ¿verdad? Eso sería con los plural. Pero para que les quede la inquietud, esta sería la forma básica de lo que es el presente continuo. Lo vamos a ver a detalle, sí, lo vamos a ver bastante a detalle. Si no me equivoco, por acá, en esta parte, nosotros tenemos un poquito a detalle qué es lo que está haciendo. Y si ustedes se fijan acá, pues tenemos las reglas en general de lo que sería el spelling de los continuos, ¿verdad? Esto ya es parte o un poco parte de la sesión número 5 combinado con la 4 y vamos a terminar la 4 pues el día ya de mañana y lo vamos a ver un poquito más porque también vamos a ver las conjunction en and but, ¿verdad? Y pero, ¿verdad? Vamos a ver un poquito las conjunctions y nos queda pendiente el apóstrofe, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta o duda, señorita Caballeros, acerca de la plataforma virtual o otro de los temas. Ya casi terminamos, ¿verdad? La otra semana no. Es lo último. Dígame, ¿sí? No, teacher, ninguna. No cuestión. Muy bien. No, lo siento, es que había cerrado el micrófono por escuchar a los demás. Siempre que alguien me habla, cierro el micrófono mejor. ¿Verdad? Ah, si okay. No hay duda. Sí, lo siento, ¿verdad? Lo siento. And it's hot here. But this is my house. This is not my parents' house, right? And that's why if you see it a little bit different in the background, it's because of that. So what I was telling to you, right? Remember, send your paperwork. Manden su... ¿verdad? El papeleo que les han solicitado antes de lo que sería el próximo lunes 26 para que les puedan reservar su cupo, el número 2. Y de verdad, sí es, ¿verdad? Hacerles el ánimo que continúen, ¿verdad? Por ustedes, para que continúen aprendiendo. Siempre es importante aprender de todo. Mi mamá decía que es importante hasta pegar un botón, ¿verdad? Saber cómo pegar un botón. Y sí, sí lo es, ¿verdad? Esto...
siempre le va a servir de alguna u otra manera, ¿verdad? Uno nunca sabe cuándo va a utilizar lo que ha aprendido, así que échenle ganas, continúen, no se den por vencidos, manden sus papeles, ¿verdad? It's not easy at the beginning, nunca es fácil al principio, ¿verdad? Como nada es lo fácil, los bebés, ¿verdad? Les cuesta empezar a caminar y es lo mismo cuando uno aprende un idioma. Cuando terminen inglés, pues tampoco se queden solo con inglés, continúen con otro, ¿verdad? Continúen con otro idioma y si es posible continúen con otro curso de otra cosa, ¿verdad? Y así sucesivamente, es solamente darles ánimo, ¿verdad? Para que ustedes continúen, puesto todo es importante, ¿verdad? Así que manden su papeleo, no lo dejen pasar y también pues si contestan la survey, se les agradece siempre su feedback, ¿verdad? Estamos abiertos a todo lo general y cualquier cosa, escríbame que ahí estoy presente. Incluso ya está bien noche, ¿verdad? Parezco tecolote, pero ahí estamos. Les voy a pasar lista antes de retirarnos. Les voy a agradecer el presente. Y si no veo en el chat, alguien que me diga, por favor, ¿verdad? En el chat, aquí estoy. Anderson Rolando, lo tengo por acá. Presente. Gracias. Flor, aquí está. Jennifer Noemí, la tengo por acá. Presente. Gracias. Jennifer Stephanie. Ok. Jorge Ernesto, aquí lo acabo de ver. Presente. José César. Presente. Gracias, José Mauricio. Karina Esmeralda. Presente. Gracias. Catherine. Presente. Gracias. Kenia, sí la vi por acá. Kevin no está hoy. Kimberly, sí la vi por acá. Crisia. Presente. Gracias. Ludwin, lo acabo de ver por aquí. Presente. Gracias, Luisito, también lo vi, he estado participando. María Concepción, la tengo por acá. Presente. Gracias. Janet. No, Janet no está. Marvin Alexander. Tampoco. Modesto, acá lo tengo. Patricia Elizabeth. Presente. Presente. Gracias. Patricia Verónica. Presente. Gracias. Rebeca Saraí. Presente. Gracias. Rubén, lo acabo de ver por ahí. Rubia también aquí estaba. Presente. Saúl aquí está. Gracias. Sofi, la tengo por acá hoy. Gracias. Sí, presente, teacher. Gracias. Sonia la vi al entrar. Jimena Sofía. ¿Verdad? Y Berito, que aquí está. Y a Verónica. Gracias. Sí, gracias. A la mayoría, ¿verdad? Cuando entro lo veo y ahí los tengo en la mente que están por acá. Muy bien, casi terminamos. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta, señoritas, caballeros, antes de que pues nos retiremos a descansar un momento, ¿verdad? Que la noche se siente no, corta. Bueno, a mí solo recordarle si me puede ayudar con lo del bloqueo de la plataforma. Sí, con mucho gusto. Yo se lo voy a reportar el día de mañana, ¿verdad? Le voy a reportar a mi jefe para que alguien le pueda ayudar a usted. Y nomás si yo recibo una respuesta, yo se la mando a usted o dependiendo de lo que me digan, ¿verdad? Y si no, alguien se tendría que comunicar con usted directamente, de ahí del soporte técnico de inglés corporativo, ¿verdad? Okay, gracias. Bueno. ¿Alguien más que tenga algún problema con la plataforma, entrada, login o algún otro problema con papeleo o algo más? ¿O no? Y lo mío sería más que todo con lo de la encuesta que mandaron ahora en la mañana. Ya se me olvidó su nombre para poder evaluarla. Ah, yo soy Marta Eugenia Campos Guevara. Ya se los mando en el chat nuevamente. Usted está en el chat, sí, ¿eh? No. Sí, muy bien, yo se los escribo en el chat otra vez, ¿verdad? Para que lo puedan tener, no hay problema. Bueno, gracias. Bueno, ya saben, ¿alguien más? Tengo una duda con la plataforma en la donde pregunta lo que es la hora.
Yo al verificarlo, no, según lo que yo contesto, está bien, pero no me dice que está mala. Es la primera opción. Lo que sucede es que en la hora deben de escoger dos. En la hora hay dos formas de decirlo. Entonces, en ese ejercicio son dos los que deben de escoger. Ya se lo mando, Sonia. Si gusta, escríbame SciChat o escríbame al chat y yo con mucho gusto se lo mando y le ayudo, porque en ese hay que escoger dos respuestas. En ese ejercicio son dos respuestas. Bueno, ahí está la opción de todos los profesores. Sí, tienen que buscar mi nombre. Ahí debería de aparecer. Exactamente. Ahí aparece. Sí, ahí debe de darle la opción de todos los nombres, ¿verdad? Yo sé que solamente me conocen por mi primer nombre y mi primer apellido, pero no sé si hay otra compañera que se llame Marta, ¿verdad? Que yo sepa, no, pero no sé si en otro curso habrá, ¿verdad? Así que pues, ahí estamos. Si no hay más dudas ni preguntas, pues nos quedamos hasta acá. Pasen muy buenas noches, descansen y nos vemos mañana, primeramente Todopoderoso, ¿verdad? Take care. Good evening. Good night. Good night. Take care. Buenas noches. Bye. Good night. Bye bye. Bye bye.